¿Qué tal, mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Asados Mancu. Hoy vengo con un plato especial que es de donde yo nací, en Piña del Oro. Lo que pasa es que me pide que haga el tigrillo. Yo lo voy a hacer a mi manera, porque mi esposa es manaba y siempre el tigrillo lo hace frito. Si no, listo. Pero yo lo voy a hacer al estilo de Piña del Oro, mi pueblo donde nací yo. Sí, mi gente. Un saludo con mucho cariño para Johan Aguilera. También un saludo para Francisco Espinosa, alias Pachín, el enanito chiquito, vea, que estuvimos en la película del Juro, eran amigos juntos, los dos. Hermano, un saludo también para ti y para mi primo, hermano mío, querido, Hermel Morales, el grupo que nos llamaban mucho a los amigos. Así que, mi gente, un saludo para todos los piñalejos. Vea, mi gente, para hacer este río necesitamos el verde. Ahí lo va a hacer con todo cáscara, pimiento, tomate, mantequilla, queso, mozzarella, ajo, queso manado, huevos y leche y cebollín. Y acá también tengo para poner unos chicharrones para poner al lado. Así que vamos con el video. Mira, mi gente, bueno, vemos aquí el verde. Vea, lo botamos esto a la basura. Y solo vamos a hacerlo así de tres partes, mira. ¿Sí? Lo vamos a cocinar con todo cáscara. Vean, así. ¿Por qué? Porque ahí sale un sabor más rigoso y sabroso. Vean, así, así ponemos la olla, así, así. Aquí está, aquí tengo una olla con agua y le ponemos así. Y este, vean, nuestra agüita, le ponemos más agua, tiene que el verde cubrir. Ahí va a quedar ahí. Le ponemos sal y volvemos en unos 20 minutos que esté cocinado eso. Vea, aquí tengo una grasa de chancho, me la tengo sin cuero. Vamos a hacer unos chicharrones ahí. Ahí le ponemos la paila. Y le ponemos un vaso de agua. Y solo le ponemos sal nada más. Y esperamos que se cocine esto. Bueno, acá tengo el cebollín. El cebollín. Que ya está lavadito. Le ponemos un poco de aceite. Un poquito de achiote. Y le ponemos el cebollín. Estamos haciendo como así, a ver, la verdad que está muy grande. Vamos, la llamo un poquito. Y picamos la.
y seguimos mezclando. Un tomate, sí. Un tomate. Y seguimos cocinando. Un tigrillo de la prensa de oro de piñas, como lo hacía mi mamita amada. Un brazo de mantequilla. La mantequilla. Y le ponemos aquí un poco de leche. Y seguimos cocinando. Cocinamos 5 minutos ahí. Vamos sacando pedazos. Sacamos lo que ya están listos. Le seguimos meneando. Porque nunca se hacen parejos iguales todos. Mi gente, poca sal, man. ¿Por qué? Porque los quesos tienen sal. Ya, ya está listo esto. Y apagámoslo, apagamos. Vea, mi gente, ya están aquí, ya están los verdes, ¿ves? Está el cocinado, vea. Está el cocinado ya. Miren cómo se pegan. Salen suavitos ahí.
Ya, ¿sabes qué me todo eso aquí? Sí. Es verdad que queda así más ligoso, ya. Ya, mire cómo queda, ¿sí? Queda bien ligoso, ¿eh? Este famoso tigrillo majado en una batea. Y ahí, maestro. Le ponemos un poquito de sal, no mucho, porque para hacer queso. Y mi gente, tengo que hacerlo así. Vea, para que se haga como arena, ¿sí ve? Un cubierta. Ahí le meneamos así. Estamos dando la vuelta así, suave. Sí, todavía. Como queso acá, queso mozzarella. Se lo pica pequeñito, ¿sí? Uno aquí los huevos. Ya, le ponemos queso más nada. Y seguimos mezclando. Vean, famoso tigrillo. Ya está listo, casi.
Y le ponemos mantequilla. Porque si le ponía todo el comido se va el sabor, ¿eh? Ahí queda el sabor de la mantequilla. El pirillo de mi tierra, piñas, el oro, calidad. Mi gente, aquí está el tigrillo como le prometí. Si vieron cómo era tan fácil, leche, cebolla y queso y unos chicharrones de verano para que lo prueben ahí, una taza de café y un huevito. ¿Qué les parece? Así que vamos a probarlo. Suavito, bien suave. Porque así se come, allá. No es frito, si vieron, cocinado. Bueno, mi gente, aquí está el tigrillo. Si les gustó, suscríbanse al canal, toquen la campanita, denle like, no cuesta nada. Esto cada día me da más fuerza, más ánimo para seguir adelante. Así que gracias a Dios y gracias a ustedes. Chao, chao.